Joaquín, dime, ¿qué fue primero, la palabra o la música? Fue primero la palabra. Nunca quise conscientemente ser cantante, eso fue por casualidad. Yo quise escribir desde siempre. Mi proyecto de vida no tenía que ver con los escenarios, era dar clases de literatura en un pequeño instituto, como hacía San Antonio Machado, y en los fines de semana o por las noches escribir unas novelas muy vanguardistas que nadie leyera. Ese era mi proyecto. Pero en los últimos años he tenido una tendencia muy acusada al silencio y a la soledad. Rara vez veo a nadie, ando con libros todo el día y con papeles en blanco. Sí perdí ese absoluto vértigo que tenía de estar siempre rodeado de gente y haciendo cosas sin parar. Ahora quiero aprovechar mi tiempo de otro modo. Más silencioso, más para adentro, más reflexivo. Buenas noches, Madrid. Yo quería contarles que a pesar del Alzheimer no se me olvida nada. No se me olvida la primera vez que toqué aquí cuando ustedes no habían nacido. Y no se me olvida porque me tiemblan igual las piernas hoy. Tampoco se me olvida que hace un par de años estuve más que dispuesto a cortarme, no la colita, pero sí la coleta. Tampoco se me olvidan los poderes curativos de la poesía. Besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías, ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suenan palmas por alegrías,
ahora que nada es sagrado, ni sobre mojado llueve todavía. El cantante debe traicionar a su público. Puede ser un año que no entraba en esa casa. Pero está más o menos igual, ¿eh? Prácticamente igual. Hombre, yo he pasado muchas horas en esta casa y en este sillón. Joaquín es una persona que tiraba de todo el mundo hacia su casa. El punto de referencia siempre era esta casa. Joaquín le daba la llave de su casa a todo el mundo. En España y fuera de España, en sus viajes por el extranjero, siempre alguien le decía, hombre, pues yo voy a ir a Madrid, y le daba una llave de su casa, claro. Yo sigo teniendo la llave de casa de Joaquín. ¿La tienes ahí? Sí, sí, sí. Esta llave azul, que yo llevo siempre conmigo, es la llave de casa de Joaquín. Y sirve todavía, la de la puerta de abajo de la calle, ¿no? Porque la de arriba la han cambiado, la cerradura, pero la puerta de la calle sigue siendo la misma y yo la conservo. Y entonces, pues sucedieron anécdotas como de repente llegar una tarde a casa Joaquín y me acuerdo que había un señor sentado en este puesto mirando la televisión que estaba allí y entonces Joaquín me pregunta, ¿y quién es ese? Y yo le digo, alguien a quien tú le has dado la llave, Joaquín, porque yo normalmente me sentaba aquí, en este sitio. En este sitio, a veces en este sillón. Joaquín tendía más a tirarse allí. Y bueno, también depende porque muchas noches tocábamos la guitarra juntos, entonces nos poníamos uno al lado del otro, ¿no? Compartimos la misma toalla, distintos sudores. Todavía quedan islas con playas color azafrán. ¿Él ha cambiado después del accidente? Bueno, tampoco, no es como antes, ya te digo, yo tenía llave de su casa y antes nos veíamos todos los días y ahora no, pero eso son a veces situaciones por las que se pasa. Joaquín ha dicho una cosa que a mí no me ha parecido bien, es pregonar que cambias de amigo. Yo pienso que a los amigos no los puedes cambiar como si te pusieras una camisa y te la quitaras, ¿no? Él ahora está más volcado con un grupo de amigos que son la gente vinculada con la literatura, que por lo visto le debe llenar más o le debe divertir más, ¿no? No sé, yo tampoco. Divertirse más de lo que se divertía antes es difícil, pero bueno, si él lo dice hay que creerlo. El accidente le llevó una reflexión y le hizo coger un miedo tremendo al escenario. Tenía auténtico pavor por subirse al escenario a cantar, porque pensaba que no iba a ser el mismo. Entonces, durante 3 años estuvo evitando, suspendiendo giras, evitando de cualquier manera el subirse a un escenario. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
Escribir una canción de amor es muy difícil, porque está todo dicho. El mérito está cuando tú lo haces de forma diferente y dices algo que no ha dicho nadie, ¿no? Y estás haciendo una declaración de amor a alguien diciéndole que, sin embargo, cada día te cambiaría por cualquiera y te engañaría con cualquiera. Eso hay que ser muy, muy brillante para poder decírselo cara a cara a una persona que quieres, ¿no? Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría que cualquiera te cambiaría por cualquiera. En una clínica de Madrid de un problema de riego sanguíneo en el cerebro. Las últimas noticias que nos han llegado son tranquilizadoras. Según su compañía de discos, Joaquín Sabina evoluciona bien de la dolencia que le ha sido diagnosticada. Dentro de unos días recibirá el alta médica. ¿Quién coño desea el equilibrio? Toda esa gran fantasía que nos ofrecían aquellas noches, ¿no? Nunca se sabía cómo íbamos a terminar, ¿no? Cómo iba a terminar todo aquello, ¿no? Éramos más jóvenes también, claro. Éramos más jóvenes. Éramos dos muchachos de provincias que nos movíamos en Madrid como pez en el agua. Me dijiste una vez que lo que tenéis en común, tú y Joaquín, fue ambos padres. Era una de nuestras gracias, ¿no? Padre Joaquín era policía y mi padre también, vamos, los dos padres eran policías. Andaluces los dos, por cierto, claro. Mi padre era de Granada, el suyo era de Jaén. En España no, en esos años no se hablaba de política, claro, ni de nada de esto, ¿no? Ni de libertades, ¿no? Era una dictadura y claro, ser hijo de policía, pues tenías que estar muy ceñidito en todas estas cuestiones, ¿no? El día aquel que Joaquín cuenta que estaba en busca y captura y le dieron la orden a su padre de detenerlo, ¿no? Yo no sé cuánta parte de fantasía o de variación con el tiempo haya habido sobre esa historia, ¿eh? ¿No? ¿Guardas todavía la llave del piso de Tirso de Molina? Sí, sí, todavía la tengo. Aquí está la llave. La guardo todavía, solo que ya hace muchos años que no la uso. Supongo que habrán cambiado la cerradura. La del portal no. La del portal seguro que funciona. Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida.